por ejemplo, un padre que no es líder no tiene la oportunidad de conducir a sus hijos. For example, a father that is not a leader have the opportunity to lead his children. Una madre tiene que ser una gran líder para poder llevar sus hijos a la voluntad de Dios. A mother has to be a great leader to be able to uh, and cause their children to the will of God. Y en términos espirituales todo el que tiene a Jesús es un líder puesto para llevar luz y para ser sal. And in spiritual ways every Christian is a leader to be able to bring light and be salt. Aquí tenemos una figura, el apóstol y el hijo. Un hombre que ha desarrollado su ministerio y el otro que ha sido levantado por ese ministerio. Usualmente todo líder espiritual anhela recibir de su mentor la unción que él tiene. usually every spiritual leader desires to receive the anointing from the leader that is ahead of him generally we would like to have our spiritual father give us the anointing that he possess and we hope that everything that that man over time with sacrifice and seeking God will be imposed to us by just putting hands on us. Eso mismo sintió con su padre espiritual Elías. That's what Elijah felt with his spiritual father. When he asked him for a double portion of his spirit, and the prophet told him he wasn't he didn't know what he was asking for. Es Como Eliseo, yo he trabajado muy duro para tener lo que tengo y tú quieres, te lo den de un instante. Y entonces, Eli Elías le pone una condición: le dice, si cuando me veas partir, estás, te la voy a dar. Uno podría pensar que lo que quería Elías era conseguir un sirviente para el resto de su vida. We que that the prophet was hoping to have a servant for the rest of his life. No sabemos que no era ese el deseo de Elías. But how do we know that that was the desire of the prophet? Porque a partir de ese momento comenzó a tratar de eludirlo, de mandarlo y dejarlo en otro lugar para poder partirlo y no entregarle el legado. Because from that point on he tried to avoid and leave him behind so he can flee and not give him his legacy. Pero la persistencia de Elías hizo que Eliseo tuviese Darle lo que estaba pidiendo. But the persistence of Elijah um, ended up convincing the prophet that he was deserving what he was about to give him. Every man and woman that has been called to the ministry has the responsibility to leave legacy. But what Paul is showing us here is something more profound. Lo que Pablo nos dice es que el legado de los mayores en la fe es más que una unción que se recibe. Pablo le está entregando a Timoteo un legado, un legado muy diferente. Paul is giving to Timothy a different legacy. El legado no es toma mi unción, sino ve y predica la palabra que yo te prediqué. The legacy is go and preach the word that I have preached to you. Queremos recibir la unción de nuestro mentor, pero no queremos predicar la palabra que nuestro mentor nos ha predicado. We want to receive the anointing of our mentor, but we don't want to preach the word that we have received from our mentor. Un verdadero discípulo es quien sigue a quien le enseña la disciplina. A true disciple comes when he follows him who has taught him discipline. Pero un hijo espiritual es quien continúa la obra Que su padre le transmitió para que creciera but a spiritual child continues the work that was started by he who instructed him first. El verdadero resultado de un discípulo es el fruto de lo que él va a hacer por lo que le enseñaron. Pero la verdadera herencia de un hijo espiritual es una palabra que ha recibido y que va a transmitirla a otros. Tenemos que tener más amor por la palabra recibida que por la unción. Que se nos transmite. We have to have more love for the word that we receive, for the anointing that we want. Hay personas que tienen una maravillosa unción, pero no tienen un mensaje. There are people that have a miraculous anointing, but they don't have a message. Cuando tú miras a tu mentor como un dador de unción y no como un mensaje vivo, tu vida espiritual pierde sentido. Stop looking at your mentor as a living message, but just as someone that gives you anointing. Your uh, life, your spiritual life, loses sense. Pero cuando tú te concentras en la palabra que se te está impartiendo, entonces el Espíritu te dará la unción para que puedas transmitirla. Yo soy predicador y me gusta predicar y preparar mensajes. Yo puedo tener tranquilamente más de 70 mensajes en espera para ser predicados.

A spiritual father adapted to my, mean, to my heart and then delivered Porque no tengo la más mínima duda de que viene del Espíritu Santo lo mío queda anulado y sé que por ese canal Dios va a bendecir Because there is no doubt that the Holy Spirit will bless me because of that channel that that message was delivered first. Es por eso que el Espíritu Santo nos quiere despertar hoy como líderes. That's why the Holy Spirit wants to awaken us today as leaders. Para preguntarnos tenemos una palabra que predicar. To ask ourselves do we have a word to preach to others someone asked me one day papi when am i going to preach ¿Tienes un mensaje? ¿Le dijo Dios algo? Pensamos que es un asunto de delegar ir a buscar cualquier palabra para salir a darla. No predicamos porque se nos delega, predicamos porque tenemos una palabra. Es por eso que cuando recibes una palabra de tu padre espiritual, tú tienes que asimilarla para tu vida. Y esa palabra debe ser la semilla que se expande en tu corazón y te da un nuevo mensaje más profundo. Vamos a revisar un poquito cómo Pablo le da este legado a Timoteo. Vamos a caminar versículo a versículo. We're gonna walk through verse by verse. Versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. I charge you therefore before God and the Lord Jesus Christ who will judge the living and the dead at his appearing. And his kingdom. Notemos que el apóstol Pablo es un hombre que tiene autoridad directa sobre Timoteo. That the Paul has a direct over Pablo tiene la autoridad para darle órdenes a su hijo. Paul has the authority to give Timothy orders. Pero en este caso no le está dando una orden. Está usando la ternura y la sujeción para poder transmitirle lo que él quiere que Timoteo haga. But right now he's not

The the God that we preach is is love, and when we preach, it has to be based on on love and kindness. Un hombre de autoridad catalogado por la historia como malgeniado, en el caso de Pablo, está encareciéndole a un hijo espiritual que haga algo. A man like Paul, well known because he was a tough guy, he's asking with kindness. One of his children, he's giving him in charge of something. Ese algo es que predique la palabra. That which he's giving him to be charged of is to preach the word. La comisión de predicar el evangelio no se puede hacer como una obligación cristiana, aunque es una obligación. The commission to preach the gospel cannot be given as an obligation, even though it is an obligation. Debemos predicar la palabra motivados por el amor y el respeto que le tenemos a Dios. We must preach the word, um, Love and the respect that we have for God. Pero aquí hay una verdad que yo quiero que la recibas en tu corazón. Here, predicamos heart. la palabra por amor y respeto a Dios. Pero también predicamos la palabra por amor y respeto a quien nos las ha impartido. Of, El no predicar la palabra es una falta hacia Dios. El no predicar la palabra es una falta hacia el reino. When we preaching the word, we failing the kingdom. El no predicar es una falta los Pero escúchame esto. El this. no predicar la palabra When we don't preach the word, también es de desprecio a la palabra que se te ha sembrado en tu corazón. An act of disrespect to them who has um, planted seed in your heart es un desprecio inconsciente a la palabra que está dando a través de alguien: It's an unconscious rejection to the word he has given to you el motivo de esta comisión de palabra, the motive behind this commission to preach word according to Paul in that first verse está ligado a position que jesús tiene como juez de los hombres it has to do with the that god has us the judge of men él dice que él juzgará a los vivos en su manifestación y en su reino he says that he will judge the living and the dead appearing in his kingdom cuando tú sales a predicar la palabra estás colaborando en el trabajo que jesús necesita desarrollar como juez del universo when you're going out to preach the word you're collaborating with jesus to fulfill his mission Jesús va a juzgar al hombre no por las obras que el hombre haga. Jesús va a juzgar al hombre por la palabra que esos hombres recibieron. Jesús va a juzgar a los vivos, es decir, le dará una recompensa a los seres humanos por lo que hagan en la tierra. or He will judge the living, which means. They will receive a reward for what they have done on earth. Cuando tú llevas la palabra a alguien que está cerca de ti, you, estás activando el principio de la recompensa divina sobre esa persona. Person. Esa vida ha estado sembrando en pecado y lo que va a cosechar es muerte, dice la Biblia. That has been uh, putting seeds of sin and what he's

El, hay un premio de recompensa por hacer la voluntad de Dios. Pero ¿cómo se puede tener esa recompensa si no hay quien predique? That is no one to preach? Lo segundo es que el juez de Jesús también va a juzgar a los muertos. Un día Él se va a encontrar cara a cara con todos los hombres y va a determinar si... al infierno o se va al cielo.

Their blood will be the man that Escúchame, yo quiero que aprendas esto que es importante del Espíritu. Cuando tú predicas la palabra a alguien, someone, es la única forma que tú tienes para influir al juez del universo. It's the only way that you have to influence the king of the universe. Jesús se ve influenciado cuando su palabra es comprometida al darla sobre alguien. when his word is compromised delivered to somebody. Cuando tú callas la palabra que se te entrega, tú estás bloqueando el plan de misericordia de Dios para los hombres. You, you the, the plan Tú estás obligando a Dios a condenar a la gente porque no tiene un mensaje de salvación. You're making Cuando predican la palabra, un enfermo se va a tener que morir, un hogar se va a tener que destruir, una vida no tendrá solución porque tú tienes esa solución Cuando stop es por eso que la Pablo le dice a Timoteo su hijo predica la palabra le está comisionando He is commissioning the el versículo word, sí. word versículo 2 nos dice cuál es la verdadera comisión versículo 2 que predique la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo. redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. No te quedes hablando de predicar la palabra de Dios. Notice that we are talking about the word of God. Quiero aclararte que en este momento en que Pablo le está hablando, no tenían Biblia. I want to make clear to you that at this point when was preaching or was teaching Timothy, they didn't have a Bible.: They had the Old Testament, but nothing of.: the ellos sabían de Jesus era porque se What they knew about Jesus was they learn about those that were preaching about Him, and they will treasure that word in their hearts. Timoteo no tenía a libro of theology nor a Bibli. Timothy didn't have a book of theology or a Bible to highlight. He had only heard the word of Jesus or the teachings of Jesus through his master, and that word which he heard made him a Christian. We think that to be a Christian is he who reads the Bible. In their car. In aquella época era más fácil ver un cristiano se por el cambio de su vida. In at that time it was easier to see a Christian because of the change of life, the transformation they had. Nosotros pensamos en predicar la palabra hoy. Pensamos en salir a hablar de doctrinas. We talk about preaching the word today. We think it's about speaking of si le enseña a la gente cómo derribar las ideas de los católicos de los musulmanes o de los testigos de jehová the church teaches men how to uh, and Like underestimate the doctrines of the Catholic people the Muslims or Timoteo the no sabía nada de eso Timothy didn't know any of that Timoteo solo había escuchado a su maestro hablar de Cristo y de este crucificado Timothy only heard his master speak of Jesus and him crucified y entonces Pablo le dice ve y predica la palabra que me has oído and then Paul tells him go and preach the word you have heard from me lo que tú tienes que predicar no es teología sino lo que has escuchado de Dios what you have to preach is not theology it's what you have heard from God que ha que ha en su que a true Christian leader will transmit with his mouth what he has received in his heart the word that had made changes or produced changes in his life has to be delivered to others something that they come to church to receive more Pero escúchame esto. Listen to me, recibir la palabra de tu líder to the word of your leader, guardarla como un instrumento de conocimiento personal, to keep it as an of personal knowledge, es un acto de egoísmo religioso porque en tu mente la palabra muere in your mind the word given is el proceso dead. que dios tiene con ella se acaba the that God is es por eso que tenemos iglesias llenas de evangélicos que se saben todos los versículos pero no salvan a nadie. That's why we have churches full of people but they don't save anybody outside. Sus hijos no quieren ir a las iglesias donde los llevaron desde niños. Their children don't want to go back to that church where they used to go when they were little. En su trabajo los tienen como si fueran peor que los no creyentes. At work they consider them less or worse than the non-believers. Porque recibieron una palabra. Because they received a word. Pero la dejaron en su mente. But they left it in their minds. Tú necesitas recibir la palabra. Need the word. Y lo que la Biblia dice es que esa palabra debe correr. And what the Bible says is that, that word must run. La palabra debe correr. The, the word received must run. Tú no eres un depósito de la palabra, tú eres un canal por donde la palabra pasa. You're not a deposit of words, you are a channel from which the word Runs. Así lo dice Pablo a los a los a los tesalonicenses capítulo 3 versículo 1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como lo fue entre vosotros. Finally, brethren, pray for us that the word of the Lord may run swiftly and be glorified, just as it is with you. That's the same man that was talking to uh, Timothy. Ahora le habla los de Now he talks about it. Y les pide the oración. Oren por mí. And he asks, please pray for me. Y por qué. And he explains why. Para que la y pueda traer gloria. Can bring, can bring glory. Notemos que dice que la palabra sea predicada, que corra. Let's notice that it says that let the word be preached and run. No dice que la palabra sea aprendida ni siquiera enseñada. Una palabra cumple su proceso de gloria cuando corre. A word fulfills its purpose of glory when it runs. Por supuesto que se aprende. Yes, of we learn it. Por supuesto que se enseña. Yes, we teach it. Por supuesto que la saboreamos internamente. Yes, we taste it of us. Pero solo produce gloria cuando sale de ti hacia otros. But only glory when it comes out of you la palabra dice que hay más bendición en dar que en recibir. Y en una sociedad de avaros que solo buscan dinero le aplicamos todos los versículos solo al dinero. Hay que aplicar este principio a la palabra que recibes. Hay más bendición en dar que en recibir. There is more when we give than when we cuando tú te sientas ahí recibes una palabra, recibes una bendición. Pero cuando la dejas correr hacia otros, la bendición se incrementa en ti. But when you let it run towards others, that blessing increases in you. Si a mí me preguntaran cuál creo yo que es Tal vez el secreto, la razón para mantenerme vigente espiritualmente. Me, uh, Podré dar muchas razones. Pero hay una que yo sé que es clara. Lo que más me alimenta mi espíritu es dar la palabra. What feeds my spirit the most is to be able to no deliver es estudiarla. the word. es To learn it, no es aprenderla to study, es que study it cuando or, me paro y la dejo correr soy yo quien más me edificó. a veces hasta salgo de aquí diciéndole a dios de dónde salió eso yo no tenía eso en mis papeles sometimes i even walk out of me porque cuando corre Because yo me when, lleno más el siguiente versículo nos va a responder una pregunta importante. The important ¿Cómo debe ser predicada la palabra que Dios ha puesto en tu corazón? Pregúntale a la que está a su lado. Pregúntale a que está a su lado. ¿Cómo se you. predica la palabra? How do you the word? Okay. Versículo 2 en la segunda parte dice, que prediques la palabra. Y entonces dice,

Aquí hay unas características que deben tenerse al dar la palabra que recibes en tu corazón. Lo primero, la palabra debe ser predicada para instar a los hombres. First, the word must be to, uh, men. ¿Qué es instar? What is to convince? Es estimular a los hombres para que obedezcan prontamente a lo que Dios dice. It's to Note que comienza el Espíritu Santo a enseñarnos que se requiere una actitud de autoridad al predicar. Predicar la palabra diciéndole a la gente, Dios te espera, tranquilo, no hay afán, no es la obra de un buen predicador. When we preach the word, saying "Don't worry, take your time," that's not the work of a preacher. We have to stimulate people to obedience. We have to try to convince them so they may, they do what God wants them to do. La segunda característica the second characteristic. It says that it must be done. Eso indica que la palabra debe ser predicada en cada momento y en todas circunstancias. La palabra que Dios pone en tu corazón sirve para todo tipo de personas en todo tipo de circunstancias de la vida. Si te encuentras a alguien triste y abatido, la palabra que tienes adentro puede ser predicada con efectividad en esa persona. Si por el contrario te encuentras una persona que está muy feliz porque ha tenido un gran logro, también la palabra puede ser predicada efectivamente. Excited, la palabra es un alimento que lo requiere toda todo ser humano, toda persona necesita la palabra que está en tu corazón. Every person needs the word that God has given you in your heart. Nadie puede decir que no la requiere. No one can say, I don't need it. Porque al final el ser humano está cargado de vacíos. End, every human being with, so many empty que solamente pueden ser llenos por el poder de la palabra de Dios. Así que siempre hay tiempo para predicar. So there be a time to Tienes que cambiar tu switch mental. You have to that switch you have. Tú no puedes hacerte preguntas cómo será que Dios quiere que hable. You can ask yourself questions like, do you think God will? Por like supuesto to speak? que Dios quiere que hables. Of course, God needs you to. Dios preach. está esperando que hables. God is waiting for you to open your mouth. Estos días me pasó algo bien curioso. Something happened to me these days. Fui a la peluquería. I went to cut my hair. Fui solo sin Angie. I went by myself. Y el hombre habla muy mal inglés y yo peor. And the man didn't speak English and me neither. Me senté, le dije lo que quería que me hicieran. I told him what I wanted. Y el hombre se sentó y yo con ganas como de decirle algo al señor. Pero sabe qué me sorprendió? You know que el hombre me? comenzó en inglés a explicarme y me hizo una pregunta que me dejó gringo. The asked me a question in English that me, left me dijo, Usted sabe algo sobre espíritus de las tinieblas? Do you know anything about dark spirits? Me dijo, así me dijo dark, dark ghost, me dijo. Dark ghost. Así me dijo. Y le dije, "Yes, something. why?" And I said, "Sí, sí. algo." Okay. y me dijo entonces me explicó y me dijo es que yo me acuesto en las noches so he explained to me cosa at night, que me viene encima y me tortura I feel something that comes over me and tortures me y, y yo no sé qué hacer and I don't know what to do me dijo yo soy musulmán he said, I am a yo creo en Dios yo no le pido a los profetas yo le pido a Dios I don't ask the prophets I, ask no sé God, qué hacer. But I don't know what to do yo sentí como que el pescado me estaba cogiendo la vara y me la estaba tirando para que yo lo jalara. Y en un instante sin saber cómo me vi predicándole a un musulmán en inglés y hablándole del poderoso maravilloso nombre de Jesús. And in an instant, I don't know how I found myself preaching in English about the powerful and miraculous power Todo tiempo of God. y toda persona es candidata para ser salvada. All the time and any, any person is a candidate to be saved. Somos nosotros los que nos creemos con la capacidad para decir este sí y este no. En este momento sí, en este momento no. Us who believe have the capacity to decide when or how to preach. Lo tercero que dice Pablo en cuanto a la predicación. Le dice a Timoteo que debe redarguir. Tells, uh, ¿Qué significa redarguir? Or, ¿cuál es, la es que no sé si la redarguir. Rebuke exhort? Rebuke, rebuke. Yeah. I think it's exhort. No, no. Okay, okay. So rebuke. Le explico qué redarguir. Okay. We're going to explain to you what rebuking is. El sentido de redarguir cuando predicas es este. The meaning to rebuke someone when you preach is this. El objetivo que Dios tiene con la palabra que te ha puesto para darle a otro. The objective that God has given you when you deliver the word. No es para que te pongas de acuerdo con él. It's not to be in agreement with him or her. Cuando Dios dice que hay que redarguir. When God Says we must rebuke. Is that I have no interest in that the person that I'm preaching to tells me I am in agreement with you. La conciencia del ser humano es lo más cruel que tiene uno. Pero, pero la conciencia puede ser burlada por nosotros mismos. Be, uh, es por eso que yo he dicho que el Espíritu Santo es la conciencia de Dios en nosotros. Cuando Dios te dice que corra la palabra que llevas adentro, tú vas a a depender de la obra del Espíritu Santo que convence a esa persona cuando Dios te dice que redargulle a alguien le está diciendo toma la posición de la conciencia de Dios para esa persona esa posición política de querer quedar bien con el pecador no le sirve al Espíritu Santo lo que el Espíritu Santo pretende es convencerlo que está en el pecado. Yo no puedo ayudarle al pecador, debo ayudarle al Espíritu de Dios. Sin, so Ahora, tengamos cuidado. Now, no se trata de convencerlos que son lo peor del mundo. Ni world. siquiera convencerlos de que se van al infierno. About convincing them they're going to help. Se trata de convencerlo de algo muy sencillo, pero es todo lo que el espíritu requiere. Es que su posición actual es de enemistad con Dios. Teniendo la vida que tú llevas no se puede ser amigo de Dios. Eso es redarguir. Es tomar una posición clara. Ante alguien que requiere salvación Es to a clear about that en más yo puedo decir myself, Mucha gente va a las iglesias Y hasta aquí a Maranata Many times people, Van a las iglesias oh, O vienen a Maranata, people go to churches or come to Maranata Sin ser redarguidos without being rebuked. Iglesias llenas de gente Que le gusta la música Como predica el pastor algunos tan vacíos que les gustan las sillas o el aire acondicionado. Y el pastor se para a sobarlos para que vuelvan dentro de ocho días a traer los diezmos. And the pastor stands up to just cuddle them so they come back next Sunday and give their tithes. Hay una, hay una, una palabra escrita por Charles Spurgeon que me llama mucho la atención. Él explicaba a sus estudiantes. He explaining his students. Y él explicaba del, del, del pastor que no es claro con las ovejas respecto a lo que Van a vivir, si no se arrepienten verdaderamente. And he was talking about the pastors that are not clear or transparent about what they're going to go through if they don't repent. Y Spurgeon decía que al llegar al infierno. And Spurgeon said that when that person came to hell. Esa gente le va a decir al pastor. That person is going to say to the pastor. Miserable, para esto nos reunías cada semana en un lugar. You are miserable for that reason. Where you um, calling us together every Sunday in a place? You saw our face every eight days, and you did not do anything to get us out of here. Cuando tú la palabra, redarguir. When you preach the word, you must rebuke. Nos va a enseñar el Pablo cómo hacerlo adecuadamente. Now the apostle Paul is going to teach us how to do it adequately. El siguiente punto. The next point. Habla de reprender, diga conmigo reprender. About la palabra debe ser predicada reprendiendo a la persona que le estoy predicando. The word must be by, um, the I'm to. La palabra reprender la usamos muy mal los evangélicos. La palabra

es cierto que al decirnos que debemos reprender nos da cierta posición de jueces es cierto pero la clave aquí no es juzgar a la persona sino la conducta de pecado que la Biblia ya ha juzgado is, uh, word, the no nos enfocamos en el pecador nos enfocamos en lo que hace y que a Dios le desagrada no nos enfocamos en el pecador nos enfocamos en lo que que Tú debes aprender a conocer lo que a Dios le agrada y le desagrada. what doesn't please God. Y con amor tú le puedes decir a alguien que lo que está haciendo no le gusta a Dios. you Si tú callas te haces cómplice de su condenación. Dedito así, dedito así. Digan a Yayay que hoy no han dicho Yayay Pero además de reprender pero, rebuking, viene otra palabra: dice que debe exhortar. There is word which is to exhort. Cuando tú llevas la palabra, la palabra de traer exhortación otra palabra también muy mal usada por los cristianos is word that is not, is by algunos creen que exhortar es hasta insultar a alguien en nombre de Dios ¿qué es exhortar? What is to exhort? es explicarle a la persona lo que Dios espera que haga es decirle lo que Dios está buscando en el cambio de su vida That change or that transformation. Cuando tú predicas la verdad es porque esa verdad va a cambiar esa vida. Cuando tú vas a predicarle a una persona que está en adulterio, When you're to that is in adultery, tú tienes derecho a exhortarle para que deje el pecado y agrade a Dios. Tú no puedes decirle tranquilo que Dios te entiende. Him. just don't worry, God understands you. If you do that, you will be helping Satan. Tú le debes you must exhort Deja that person leave your y sin vas a apart ver lo que Dios hace. and do what God is saying, give us a, y vas a ver cómo Dios te responde con You amor. will see how God is going to help you. Make a decision for y y God. Verás cómo Dios toma decisiones por ti. And you will see how God will Amén. make decisions for Eso yourself. Es a that is to exhort somebody. Y lo último que Pablo le dice a Timoteo, And the that tells, um, Timothy, le dice redarguir, He tells una him, palabra complicada. Yeah. ¿Cómo se dice eso en inglés? Exhort. Escúcheme, ¿qué es redarguir? What is that word? Es la acción de reprender y exhortar is the action of rebuking and exhorting Pero con una paciente. but with a patient attitude. Dice ahí con paciencia. There, y con doctrina. And with doctrine. ¿Qué es, redarguir? What is to convince es cuando yo le predico a alguien. y no tomo mi posición de juez sobre él. Me I don't take the position of being <laughs> Me judge. mi posición o lo que yo creo. Sino que con paciencia lo trato como alguien que necesita ayuda. E inmediatamente le explico lo que Dios dice. And right after I to him what God says. No tengo ningún interés en que el pecador sepa lo que yo creo lo que yo he hecho. Por qué perdemos la paciencia con alguien que no reacciona ante la palabra que le predicamos? Porque estamos predicando en nuestra carne. We are in Queremos our volverlo evangélico. In our flesh. We Nos olvidamos que esto es predicar la palabra para que Dios haga la obra. Entonces me olvido de los conceptos personales. So we forget about personal concerns. We forget about religious pressures. Stop, um, Deje de bailar smoking. que se va palienta. No, yo solo le explico los sentidos de la verdad. No, el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Are, uh, el Espíritu, el Espíritu vive allí. Spirit. Spirit Y yo sé que tal singing. vez el domingo no vino al culto y me doy cuenta que se fue a rumbear el sábado en la noche. Eso debe alterar al Espíritu Santo, pero no a mí. Alter Spirit, yo debo me. con paciencia seguir dando la palabra. Diciéndole la verdad sin comunicarle nada de lo que yo pienso ni de lo que siento. Porque el objetivo es que la persona pueda ver no a un religioso dándole normas, sino a Dios enviándole un emisario. Estamos hablando del, 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 del mandato encarecido que Pablo le pide a su hijo Timoteo. We're talking about this Monday that um, Paul is asking so kindly to his Timothy. he's telling him to preach and how to do pero it. Pero tengo otra pregunta que la va a responder los siguientes dos versículos. But I have another question which will find the answer in the next two verses. se debe predicar la palabra que tú recibes. Why should the word of God be preached? Diga que está a su lado así, ¿por qué tengo que predicar? Ask the person next to you, why do I have to preach? No, pero así así como con interés y ¿Por qué, ¿Por, qué que, ¿Por qué tengo que predicar? Versículos 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but according to their own desires, because they have itching ears, they will heap up for themselves teachers. E apartarán de la verdad de, de la verdad del oído y se volverán a las fábulas ¿Por qué tú debes predicar la palabra? No solo porque hay pecadores que se pierden, por supuesto, esa es una gran razón sino porque el Espíritu Santo está viendo un peligro más latente todavía. Se le está revelando al apóstol Pablo. The Apostle Paul revealing to y entonces him. le dice que se debe predicar porque la fe se va a deteriorar con el paso del tiempo. Se debe predicar porque la apostasía va dañando la fe cristiana.

Entonces ellos van a entender que necesitan algo espiritual para llenarlos. Y Satanás también lo sabe. Que va a ser Satanás. Va a, hacer? va a pervertir la fe para que el mensaje que se le predique a los sedientos no sea el correcto. Satan is going to pervert the faith so that the message that is preached to those that are thirsty is incorrect. Debemos predicar porque Satanás no solo avanza con el pecado. We must preach because Satan is not only taking um terrain by sin. sino porque a través de la oración el pecador despierta su necesidad de Dios. But also because through prayer believers uh, awaken uh, the need of God. Y entonces Satanás ha preparado falsos maestros. Y falsas enseñanzas. Que se predican mientras la verdad está guardada en las iglesias evangélicas. Tenemos la verdad. We have the truth. La guardamos en el corazón. We keep it in our hearts. Mientras en televisión prendemos y ahí están los de, los de pare de sufrir. Vendiendo la rosa o el... O el, o el, o el, el, el aceite. While in TV, there is someone selling a rose, an anointed rose, or an anointed oil for their uh, salvation. ¿Por qué se tanto esas de Why do those big churches that are with false doctrines fill Primero up so much? el diablo les ayuda. segundo porque la oración de la iglesia madura el fruto del pecador y está preparado y listo y tercero esas iglesias se llenan porque la iglesia no ocupa el espacio espiritual que está dejando Dios para que hagamos la obra separa un predicador y vende lo que quiera A preacher comes and sells whatever he wants in the name of a false faith. And Mientras care. nosotros todavía estamos pensando si podemos diezmar o no diezmar, si está bien o no está bien. Necesitamos predicar la palabra. We need to the word. Porque el diablo va, va a auspiciar gente con malas enseñanzas. The devil is with false y yo tengo que decirte esto proféticamente, Maranata. And I have to tell you this Maraman, Maranata. Dios nos ha levantado como una opción de santidad para este tiempo. God has risen us up as an option for holiness in this time. Hay mucha gente que dice ser cristiana y no tiene salvación por la palabra que reciben. There are a lot of people that say they're Christians but they have no salvation because of the word that they receive. Tenemos que predicar porque el va a crear cierto imán para que sean los pecadores a malas doctrinas. We have to preach because the devil is creating these false doctrines to attract those believers into it. La palabra habla de, una, de, un, de un término, dice seducido por falsos maestros. The word speaks of... By false, um, teachers. Están siendo seducidos por falsas enseñanzas. These are being by false Están siendo seducidos por grandes edificios y por predicadores que parecen ser muy sabios. Mientras la verdad sigue oculta en el corazón de los creyentes. Somos crueles con el pecador. We are cruel with the Nos quedamos tranquilos porque

And I tell her, "Okay, come pray with us in the morning. No, I have no time for that." a su hijo, usted lo está condenando. asuma la responsabilidad. If you don't have time for your children, you are condemning him yo tengo que amarle más al hijo que lo que ella la ama y ella dice amarlo más. We have to love he, her son more than what she loves him and it should be the opposite. Como iglesia, que As a church we must assume our responsibility. Que y ser we must advance and be aggressive. Un día, de nos One day um, Jehovah's Witness was telling us that we were you know like that we were dancing if Jesus never did that. ¿Qué nos importa a nosotros lo que piensa un testigo de Jehová? Es salvar a la gente. Why do we care about what a <laughs> Jehovah witness thinks? Our desire is to save people. Hay que ir afuera. We have to go un pastor me dijo, ¿y cuánta gente te ha quedado de toda esa de este evangelio cambia en las calles? A pastor asked me how many people of the gospel changes come to your church. Y les yo no predico por por gente, yo predico porque me mandaron a hacerlo. Yo no tengo el deseo de tener un emporio religioso, yo predico porque mi maestro me mandó a predicar. I have no for a religious empire, empire. Esa es la razón por la que predico. Pero nosotros no lo hacemos, otros sí lo hacen. But we don't do it, will do. Nosotros decimos que no, hay que salir a las calles, váyase al downtown para que vea. Gente con religiones rarísimas en la calle haciendo cosas extravagantes. We say Do, you don't need to go to downtown, but we, or we don't need to preach. But when we go downtown, we see all these people from different religions doing a lot of things. Ahora, ¿qué espera Dios que sea nuestra conducta al predicar? Now, what did God expect our conduct to be when we? Preach? Y esto me parece importante en torno a la visión que Dios nos da. And this is very important in and regards to the vision that God has given Versículo 5. Verse 5. Pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones asobra de evangelista. Cumple tu ministerio. But you be watchful in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, fulfill your ministry. Un líder responsable de la palabra que le ha sido implantada debe tener un juicio equilibrado. A responsible leader of the word that has been given to him must have an equilibrium. con los ojos de Dios debe descubrir la voluntad de Dios para esos pecadores que para el mundo no valen nada y escúchame esto que es importante que lo sepamos cuando dice ahí sed sobrios en todo es porque predicar la palabra no nos puede convertir en seres espiritualistas religiosos o místicos es porque al predicar The word we cannot become religious or mystical people. Esa cruz que usted tiene le trae that cross you have brings you um, courses. De that shared with like. y creemos que somos espirituales And no es espiritual, es místico that's that's teniendo mystical. a un Dios tan grande para predicarle vas a hacer culto al demonio de Tasmania o a, una cru a un crucifijo que lleve en el cuello teniendo un Dios que no lo alcanzamos a conocer por lo grande nos vamos a enfocar en el arete de un muchacho o en el corte de Pelo, no seamos místicos y religiosos. Knowing such an amazing God that we don't even get to know completely, we're gonna focus on an earring that somebody has or the way it cuts or styles his hair. Hay cosas más importantes que las modas evangélicas. There are things that are more important than just what's in the moment. Y eso importante es la salvación de un alma.

El, ¿Cómo se llama? El tatuaje que tiene el brazo ¿Usted cree que ese es El problema de ese muchacho? ¿Usted está loco? ¿Le falta un tornillo? ¿O usted no se El cerebro no le alcanzó A salir del todo? ¿O your things put together or just your brain didn't develop enough if you see a woman prostituting himself, herself on the streets you think her problem is the way she's wearing that sh short skirt we need to focus on the need of people which is where jesus wants to get to Es por eso que yo sé que nos tenemos que preparar. Porque Dios va a salvar gente que va a escandalizar a media iglesia evangélica de esta ciudad y no me importa. And, no and podemos care. ser místicos. Predicamos un misticismo evangélico. En Christian todo mystical. vemos pecado y peligro, we and, um, pero no en el pecado que llevamos adentro. We we Necesitamos reaccionar. We need to react. Predicar la palabra nos convierte en evangelistas. To the word makes us evangelist. ¿Qué es un evangelista? What is to be an evangelist? Olvídate de Yeyi ese fue un gran evangelista, pero eso no es un evangelista. A man or a woman of God an evangelist. Evangelista es el que lleva un evangelio. evangelist is he who carries or Evangelio takes with him the gospel nuevas, the gospel means good news you're taking a message of solution and hope to lives that are in crisis an evangelist does not preach a church or a pastor, he preaches a God that brings solutions that matters to us is

He tells him, Timothy, I know you want my anointing. Te tengo un legado más grande. But I have an even greater legacy Asegúrate for you. De predicar lo que yo te predicado. Make sure to preach what I have preached to you. Make sure you are giving unto others what I have given you. Vamos a terminar. Let's look for the end. Lucas 19, 37, Luke 17, 30, 19, 37 to 40. cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. then as he was now drawing near the descent of the mount of the olives of olives sorry the whole multitude of the disciples began to rejoice and praise god with a loud voice for all the mighty works he had seen. Decían, Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. tus discípulos. Él respondiendo les dijo, Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. But he answered and said to them, I tell you that if this should keep silent, the stones will immediately cry out. Jesús está entrando a la ciudad. Y entonces los discípulos comienzan a adorarle y a gritar en las calles. And then the disciples start to adore him and yell on the streets. Están viendo que es más importante el que va en el pollino que el orden de la ciudad. They are Uh, riding a donkey than uh, the, the establishment of the city. To preach on the streets is to go out on the streets and preach him who he, they don't know. Pero cuando están gritando en el nombre de Jesús, Jesus, aparecen los fariseos que son los religiosos. The the y los reprenden. They them. No quieren que sigan gritando. No exactamente porque quieren callar los prodigios de Jesús. Ellos también estaban viendo a Jesús llegar a la ciudad sino porque cuando estos discípulos gritaban estaban confirmando la nulidad del liderazgo de los fariseos but because when these disciples were shouting his name they were uh, affirming or uh, convincing the fact that es un tiempo de renovación para esta ciudad. Los grandes líderes que solo son líderes debajo de, de un techo de unas paredes no sirven para lo que Dios va a hacer. Se requieren los que salen a gritar el nombre de Jesús a las calles. Que salen a predicar afuera donde están los verdaderos pecadores

es muy impactante y para mí muy preocupante. Y cuando esto sucede, lo que Jesús les responde es muy importante y también es preocupante. Los discípulos worrisome. claman y gritan. The cry out and Los fariseos dicen: Cállense. The stop. Y viene Jesús y dice: ¡Hey, cuidado! Says, si ellos se callan. If they las piedras van a clamar. Si los creyentes no salimos a hablar de Jesús y a predicar, las piedras van a hablar. The stones will cry out. Si no predicamos, otros lo van a hacer. Preach others, we'll lo van a hacer con una espiritualidad diferente. We'll a van a predicar sus propias religiones. Van a predicar malas doctrinas. Y la predicación de ellos va a traer resultados que no son beneficiosos para el reino. Bring, Jesús nos envía a predicar a las calles. Jesus sends us to on the streets, porque el diablo ya tiene preparado que otros lo hagan. The devil has other to Por eso go tenemos que adelantarnos it. nosotros. That's why we need to go Y no dejar ahead. que ningún religioso nos detenga. And ¿Cuántos dicen amén? How ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto es tiempo amén? de predicar la palabra. It is time to preach A tiempo the y fuera de tiempo. In and out of el mejor legado que yo te puedo dar a ti es la palabra que te estoy

Paul calls it the word that runs. Va a correr porque tú le empujas. It's gonna run because you push it forward. Va a correr porque tú le estás enviando. It's gonna run because you're sending it. You're gonna stop just receiving a word and you will be a, a deliverer or a messenger of a Una word. Vez que eso, Once we do that, Dios nos en todo lo que God will back us up in everything we do when we preach. Usar, God is gonna use you. Pero sabe dónde te usar? No but, aquí. but you know where he wants to use your life Allá. on the streets. Afuera.

a leadership that does not preach outside is a leadership of Pharisees. Y no es eso lo que Jesús vino a and that's not what Jesus came to implant. How many of you are willing to go and deliver that message and preach it to, to others? You know what's the hardest thing? That we don't have to wait for somebody to tell Por us where tú to go. Vas, hay gente necesitada. Me gusta la verdadera, el verdadero sentido del, 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 del verbo en Mateo 28 en la Gran Comisión. Nuestra, nuestra versión dice ir y predicar el Evangelio. Our version says, Go and preach the gospel. Pero el original habla de un presente continuo. Original Originalmente present. dice yendo predicar el evangelio. Says, by walking preach the gospel. Yendo. "Diga conmigo yendo." yendo a by walking. Yendo, yendo a estudiar predicar mm -hmm. el evangelio. By going to Study, preach Yendo the gospel. Trabajar, By going to work, Yendo preach the gospel. Subway, el By going in the sidewalk, preach al mall, the gospel. El evangelio. By going into the mall, preach the gospel. Esa es la labor que tenemos. Esa es a lo que Dios nos está llamando. ¿Cuántos quieren entender este, este mensaje y llevarlo a otros? Amén. Repito, me a que coloques de pie vengas adelante. Quiero orar por ti. Y quiero orar por una unción forward. sobrenatural de respaldo para tu vida.